Música Capaiche, bienvenidos a Otavalo en la noche. Hoy tenemos como invitado a Felipe Males. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Qué es de esa vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este fin de semana aquí en Otavalo? Ah, bien, un poco atareado, pero ¿sí? Ahí voy aprendiendo todos los días. Entonces, sí, lo he disfrutado. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal en la vida musical? ¿Cómo va el grupo Tool Dupay? O sea, bien, en realidad es como mi hobby, es una parte, un espacio en el que me hace crecer como persona, espiritualmente también, y creo que en parte intelectualmente también. Creo que la música es un medio en el cual puedes desarrollar habilidades. Entonces, sinceramente estamos avanzando con este grupo y en otros proyectos también con los mismos miembros. Estamos en diferentes proyectos trabajando. Ah, ok. Hicimos un video con ustedes, ¿no es cierto? El grupo Tultupay. Sí, que ya creo que... Pero los millones, ¿no? Ya estamos más de un millón. Creo sí, que... creo que la verdad sí les gustó. Sí, está bueno, es chévere. La música está chévere y también el video estaba bueno. El Joshi, el director. Y a ver, ¿qué te iba a preguntar? Tultupay, ¿qué significa? O sea, ¿de dónde salió el nombre? Bueno, antes de eso quisiera conversar un poco de por qué salió el proyecto en realidad. Okay. Creo que tenía bastante curiosidad de dar una definición acerca del fandango. Ajá. Entonces, bueno, fue en ese proceso en el cual tuve que acceder primeramente a bibliotecas. Bueno, traté de ir primero por ese lugar, pero no encontraba informaciones como que detalladas, profundas, como en la actualidad también no existe bastantes libros con bastantes detalles. Entonces, bueno, luego podríamos hablar de eso, de ese problema, pero fue ahí cuando empecé a golpear puertas, y la primera puerta que golpeé fue la de Shairi Kimbo, un maestro espiritual que tengo y cultural representante, bueno, que es para mí, que me ha enseñado mucho. Entonces, él me empezó a compartir sus conocimientos acerca del fandango. Entonces, una de esas fue un momento en el que dije, bueno, pues ahora, ¿cómo le podría denominar al espacio el más adecuado para bailar el fandango? Porque ahora vas a encontrar, bueno, sabemos que la música en realidad es como que ciclos. En una época estaban los San Juanitos, después de eso vino el fandango y toditos los grupos se lanzaron a fandangos. Ahora creo que está la moda, las coplas. Ajá. Entonces, en esa época de los fandangos yo quería darle la definición a, en este caso, al proyecto. Obviamente no sabía cuál era la dirección, pero luego cada vez le íbamos dando forma. Entonces, Shairi me comentó que el momento más adecuado para bailar el fandango, porque como les había dicho, ahora le bailan en cumpleaños, en graduaciones, en cualquier lado, pero el momento más ideal para bailar fandango me dijo que era el día del Ñabi Mayay, que por lo general se lo realizaba el día lunes, entonces en un espacio muy diferente que era una vertiente. Entonces, dentro de formar parte de ese espacio, permitía también a los partícipes del matrimonio empezar a compartir sus energías. Entonces, ese acto en el cual se compartía las energías para bendecir a la pareja, lo realizan debajo de un manto, sí, una sábana blanca o un poncho. Entonces, el acto, bueno, ese elemento en español es toldo. O sea, el toldo en español significa como que una manta que está cubriendo, tapando algo. Okay. Entonces, Shairi, me gustó bastante esa palabra porque es como un quichuañol. Toldo vendría del español, pero el acto pay es una acción del quichua. Entonces, sería como toldo pay en realidad, pero dándole como una matiz más quichua, diríamos como que tuldupay, o sea, la acción de hacer como que el toldo. Entonces, ahí es el momento más ideal para bailar el fandango. Oh, interesante, y no sabía eso. Wow, ¿y esa música es inspiración tuya o es de alguien? No, todo el disco que compuse, las grabaciones que le hicimos son composiciones mías. Ajá. Todas. ¿Y el disco, cómo se llama el título? Es Tultupay. Ese es siempre un proyecto completo, es el libro, o sea, la investigación del matrimonio y también el disco. Oh, wow, chévere, oye, no sabía. ¿Y dónde puedo conseguir ese libro ahí? No traje porque sabía que tal vez te puede interesar. Sí. Ay, chévere ahí. Entonces es un libro y también música. Wow, sí, bueno, las dos se complementan. Bueno, en realidad creo que tuvo que ser esto en realidad, porque la portada de ahí, el diseño que está ahí, mis familiares paternos, ellos son de Ibarra.
Entonces, yo cuando vivía o visitaba la casa de mis abuelitos, siempre encontraba ese cuadro que estaba en la sala. Ah. Ahora entiendo por qué siempre estuvo ahí y siempre me llamó la atención. Es porque simplemente algún momento tuve que hacer una investigación para aportar a mi cultura y siempre tenía en mente que ese cuadro era tan especial. Y cuando estaba a vísperas de elegir o entre el grupo proponer, digamos, posibles portadas, fue la mejor que propusimos.